Bueno, Daniel, ¿qué es lo que ha sucedido aquí en tu casa? Se ha quemado la casa, se ha quemado, no, no, no sé por qué, cómo, ni qué pudo haber pasado, no tengo ni la menor idea. ¿Esto sucedió esta madrugada? Ajá, que aproximadamente a la 1 de la mañana, más o menos. ¿Cuántas personas viven aquí en esta vivienda? Está mi mujer con la hija, dos nenas que son las nietas y como cinco pibes más o menos tenemos nosotros, seis. ¿Cuántas habitaciones eran más o menos? Cuatro habitaciones, una cocina, comedor, pero no se rescató nada, se quemó totalmente todo, nada. ¿Las pérdidas fueron totales? Totales, ni mirá cómo estoy, con lo puesto. ¿Quedaron con lo puesto? Con lo puesto, nada. Papeles, documentos, nada, todo, se perdió todo. Bueno, desde los distintos organismos se han acercado a consultar, ¿has podido dialogar con alguien? No, estaba ahí, me quedé yo anoche, toda la noche acá. Ahí se arrimaron los vecinos para hablar conmigo, pero no, nada más. Bueno, ¿algún pedido especial para la comunidad aprovechando los medios? No sé. ¿Qué se puede pedir? ¿Perdiste todo? Un techo necesitaría para mí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fue una producción de Gigacom.